poco, pero vendrán ahora a sustituir a Pinoco. Y eso, esta es una matchup en la que creo que tiene que haber como bastante atención por parte de Inkling de mantener esas distancias y tener mucho cuidado con todas esas herramientas de Snake. Bueno, perdonad, se nos pone ahora Pela a castear también por aquí. Eso, estaba comentando un poco de la matchup, que decía que tenía yo, bueno, hace ya bastante, pero que tenía cierta, o sea, cierta costumbre de jugarla con Robert y tal. Y decía que es una matchup en la que ambos tienen que prestar bastante atención, por parte de Inkling igual a todas esas herramientas de Snake y a ese rango, tiene que jugar mucho con el Veil. Ahora no lo tengo claro porque como la player base de Inkling cayó un poco, sí. Pero supuestamente esta matcha en early ultimate se decía que ganaba bastante bien, bueno, bastante bien, que ganaba Inkling. Gana Inkling, vale. O sea, yo creo, pero es que es la cosa de Snake, en plan, en teoría gana Inkling, pero tienen que estar como muy atentos, sobre todo aprovechar esos edgeguards, sí. Porque Inkling puede hacer buen edgeguard y tal, pero... Ahora Pope, básicamente, sí. Buen edgeguard hace muy bien, cuidado, estuvo a punto de explotar ese C4, vale, consigue conectar el up air. Tenemos que igualar otra vez la partida. True combo, dependiendo de los porcentajes en el personaje. Una de las formas más fiables de matar de Inkling, lo que pasa es que, claro, tiene un porcentaje y si te pasas o lo fallas, pues... Se convierte en... Es un personaje que Inkling... Todos sabemos que se mueve, tiene muchísima movilidad, herramientas, pero la parte de matar pues se le puede atascar un poco, ¿no? Si no eres capaz de tener una RI o capitalizar con el rodillo, se puede hacer un poco difícil, ¿no? Es un poco la complicación de Inkling, yo creo, aquí, que, por ejemplo, el rodillo, se le complica mucho por las granadas y todos los explosivos que deja Snake, porque no es algo que puedas tirar tan a la ligera como igual podrías hacer en alguna otra matchup. Porque cualquier cosa te puede explotar por el suelo, ¿sabes? Y si choca el rollo con la granada, pues se acabó. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otra conversión, la segunda, sí. Que hace ya desde el upper, muy buena. Y bueno, esta partida que empezó con ventaja Insomnio, pues ha dado un poco la vuelta ahora, ¿eh? Sí, vemos que está... También es eso lo que decíamos, que Inkling con ese boost del daño y la facilidad que tiene para hacer combos, es un peligro. Y yo creo que algo que igual ha estado dejando Insomnio, sobre todo en esa segunda stock, ha sido que le ha cedido como mucho espacio para entrar a Pope. Y si no le estás colocando todas las granadas y midiendo también bien tus ataques, ¿no? Sí. Con Snake, se te va a meter Inkling en la cara y te va a hacer esos grabs, te va a buscar los combos y te va a sacar off stage. Y es un sitio en el que no quieres estar, en esta matchup sobre todo. Le vemos cómo saca con la granada, buscando. Creo que está aprovechando bastante. Yo creo que Pope está utilizando bastante bien el Salvantage de Snake. Sí. En esta partida le está costando más Insomnio, creo, landear, y el Disadvantage está haciéndolo bastante bien. Pope, sí, que es eso, está jugándolo con mucha calma, buscando, aunque sea solo grabs, no sabe que no necesita un poco ese daño. No se está estrellando contra, sí. Snake, sabe que ahora mismo tiene él la win condition. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado, por eso que decíamos, de que a Inkling le cuesta buscar la kill, entonces mantener esa ventaja y ese daño está guay para minarle un poco la moral, por así decirlo, a Insomnio, pero cualquier despiste se vuelve más peligroso con el Rage. Un muy buen tech de Insomnio. Sí, la verdad que se cura muy bien. No aprovechó muy bien Pope para castigar ese, después de ese tech. Tenía la granada en el stage, cuidado. Ahí se lo va a llevar este fight. Sí, se lo va a llevar. Una primera partida, ¿no? Estaba ese final bastante más crudo de lo que podía parecer. Sí, estaba bastante más. Vamos a cambiar S Results Player 1, ¿no? Sí, Pope 1. Hace mucho que no. ¿Es el teclado nuevo? Va guay, ¿eh? Sí. Vale, no tiene pinta de que vaya a haber counter picks de personaje. Vamos a ver el stage. Ah, eso es una nevera. ¿De Xbox? Hostia, pásame algo. Nevera. Ah, no, pero ¿y cómo casteamos? ¿El qué? ¿Qué quieres? ¿Qué no quiero nada, pero bueno. Joder, un Steve, tío. Vale, vamos a ver si... Bueno. Vamos a ver el segundo game. No creo
nunca haya counter pick de personaje de Insomnio. Quién sabe, igual sí, pero no tiene pinta porque sabemos que Insomnio juega DK como secundario y no parece una matcha muy bonita contra Inkling. Así que sí, va a ir Snake. Vamos a ver el counter pick de escenario. Sí, porque Snake ya decimos que puede estar un poco en desventaja aquí, pero. Vale, Small Battle. Small Battle. Pero un DK es inviable. Es un buen escenario para Snake. Bastante neutral. Y vale. Vamos a ver el. Mucho cuidado porque ese Snake ya está empapado de tinta, sí. Y cualquier golpe le va a subir muchísimo porcentaje. Vamos a ver la edad de los jugadores. Creo que. Vimos esos F throws para empaparle al máximo. Eso se lo va a llevar. Con una toda la tinta encima y solo. Manera inmaculada de empezar la partida por parte, sí, de Pope, que además tiene la ventaja de Game 1. Entonces esto. Otra vez Snake empapado de tinta. No, Pope sabiendo tener. Aprovechar muy bien esa ventaja que tiene Inkling con la tinta. Sí, está utilizando mucho como herramienta el Neutral B, el disparo que lo buscaron en el. También vemos. Match. Vale, y sí, decide ir a por el Jagger. Está parando los approaches de Insomnio y encima le está metiendo tinta que luego cada vez que le hace un. Le entra. Y va por él, eso es más daño. Estamos viendo que ahora mismo Pope está con mucho control de la partida. No se lo va a llevar. El techo alto de campo. Bueno, eso es small, pero no debía estar justo en el porcentaje. Sí, sí. Y eso tampoco se lo va a llevar. Este es el porcentaje que decíamos que a Inkling le puede costar. Entonces vamos a ver si ahora Insomnio con todo ese raid tiene un poco a una raid. Pero no. Le ha hecho una muy buena situación del edge trap con la granada. Muy bien cubierto. Y la con el dash attack. Y ahora la situación es muy crítica ahora mismo. Otra vez para, le empapa. Para Insomnio. Insomnio está dejándose. O sea, está entrando muy fácil en el juego de Inkling de Popper. Sí, y ahora parece que está intentando buscar más la calma, Insomnio, ¿no? Es decir, que fíjate lo a mucho que busca ese bonus de la tinta, ¿sabes? Sí. Durante todo. Y ese Apple por fin se lo va a llevar. Muy bien. Partida muy difícil, para nada, imposible. Vamos a ver Insomnio. No, ya sabemos que Snake ahora tiene sus tramitas, sí, pero la presión que está metiendo Pope y el cómo está jugando con esas herramientas de Inkling, sin duda se lo está poniendo muy difícil. Está haciendo muy bien la balanza de entrar y no entrar, porque lo está manteniendo a raya con ese disparo que lo estamos haciendo ahora, lo está manteniendo, sí, a raya. Y luego es que cuando le entra, claro, como tiene tinta, pues suma más y más daño. Y al final Insomnio está sufriendo en disadvantage porque Inkling se la puede explotar muy bien y está teniendo dificultad ahí. Yo creo que es donde está gastando la partida ahora mismo. Vamos a ver el rol de Insomnio, igual con los vamos nervios a ver, le complica la cosa, vale, con más de calma, que está repitiendo mucho el rol ahí. Y ahí se lo va a llevar el Buya, lo va a llevar con eso. Lo lleva 2-0 para Pope. 0 bastante sólido para Pope, sí, ha sabido jugar muy bien con esas herramientas de Inkling, metiéndole mucha presión a Insomnio, que